nosotros entregamos belleza, entregamos contenido, entregamos historia, entregamos un Chile que al cual estamos añorando y por el cual hoy día estamos trabajando para conseguir ese Chile de cariño, de respeto. Feliz, feliz. No habíamos venido a La Cisterna, nos colgamos de este programa y nos fue bien. Así que esta es la cuarta función, la última de la que estamos haciendo acá en el programa Santiago es Mío. Entonces yo más bien le doy un mensaje a los papás, a las mamás, incentiven a sus hijos, créanle cuando los niños dicen que quieren dibujar, que quieren escribir algo, que quieren representar, que se quieren disfrazar. A través del juego nosotros podemos construir territorios maravillosos. Así que me alegro que exista la Casa Víctor Jara. Nosotros tenemos nuestro Centro Cultural Gran Circo Teatro, tenemos la Fundación Andrés Pérez Araya. Vayan a vernos, estamos en República 301. No, muy bonito. Es maravillosa la obra que se está haciendo en esta comuna porque antes no se veían esas cosas, pero ahora se ve la preocupación y el interés por su gente de parte del alcalde, lo que se agradece de todas maneras. Excelente. Excelente que haya todo este tipo y siempre también apuesta más porque siempre en el verano pone distintas obras que, o sea, todavía estamos terminando este año y tenemos que empezar el otro porque siempre hay cosas que ver en el verano. Creo que una responsabilidad de los municipios traer este espectáculo a la gente que no tiene acceso. Se desarrolla en cualquier sector popular y generar este espectáculo. Apostar por el arte, apostar por la cultura, apostar por la música, apostar por la pintura. Y eso enriquece a la gente. Cuando el pueblo se enriquece a la comuna también. Es una gran lucha que tenemos que dar a transformar este Chile con tanta injusticia. Un Chile que despertó, pero un Chile que necesita más igualdad para los sectores populares. A disfrutar.